Hola, Hola amigos. ¿cómo están? Somos Hannah y Martín de Español Real. y en el video de hoy vamos a enseñarte expresiones en español que se usan a diario, que los hispanohablantes usamos diariamente y sus equivalentes en inglés. ¿Por qué? Ya que muchos seguidores de Español Real son de habla inglesa y también porque el inglés es un idioma importante como el español. Es el primer idioma de las redes sociales, el español es el segundo, así que hemos decidido realizar este video para que puedan un poco entender, ¿verdad, Hanna? Estas frases, expresiones del día a día. Bueno, en el orden de este video yo voy a decir la expresión en español, luego Hanna la expresión en inglés y al final vamos a dejar un espacio para comentarios, preguntas y también tenemos una pregunta para ustedes. Bueno, sin más, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, la primera expresión es un aguafiestas. Ser un aguafiestas. Means to be a wet blanket. Exacto. Un aguafiestas, ¿quién es? Podemos. Alguien que no se anima para hacer algo y que baja el ánimo de los demás. Exactamente, de un grupo de amigos. Imaginemos un amigo que no le gusta aquella persona de un grupo de amigos o de familiares, alguna persona, ¿no? De una familia que no le gusta salir, que siempre lo arruina todo, que para desmotivado, desanimado. Entonces decimos, es un aguafiestas. A wet blanket. Luego, una resaca. A hangover. Una resaca, seguramente tú has tenido una resaca algún día en tu vida, ¿verdad? La resaca es lo que sientes o lo que viene luego de un día de copas o que has tomado mucho alcohol. Esa es la resaca. Luego, la expresión más vale tarde que nunca. Better late than never. ¿Qué significa esta expresión? Que aunque puedes estar entregando o haciendo algo tarde, es mejor que no hacerlo. Exactamente. También una expresión muy utilizada por los hispanohablantes, yo te diría diariamente, incluso muchas veces al día, es buen provecho. En English, bon appetit or enjoy your meal. Exacto. Así que en inglés se puede decir bon appétit como en francés y también se puede decir enjoy your meal. En español se dice buen provecho. Es una frase, una expresión que los hispanohablantes solemos decir a una persona justo antes que comience a comer, ¿no? Puede ser la cena, el almuerzo, ¿verdad? Sí. Luego, ¿qué tenemos? La expresión a propósito. By the way. Ok, creo que esa expresión es muy conocida. Otra es no faltaría más. By all means. No faltaría más. Bueno, también es una expresión muy utilizada. Seguimos con nuestra lista. Bueno, esta expresión también es muy empleada. La que viene a continuación es ligar con alguien o tirar los tejos. To chat someone up. ¿Qué quiere decir ligar con alguien? Hablar mucho con esta persona. Sí, también se refiere a las relaciones interpersonales, como a seducir a alguien, por ejemplo, o intentar ligar con alguien, quiere decir conectar con alguien para Flirtear. filtrear exactamente, ¿no? En búsqueda de alguna relación amorosa. Luego, la expresión anímate. Cheer up. Sí, esta es una expresión que es muy positiva, muy optimista, es una de mis favoritas, decir anímate. Luego, otra que tiene que ver con las relaciones sociales, cuando se suele salir a tomar o a beber una copa. En España se suele hacer muchas tapas y se suele decir salud. Cheers. Muy bien. La siguiente expresión también. ¿Qué quiere decir esta expresión? Cruzar los dedos. Cross your fingers. Sí. ¿Cuándo decimos cruzar los dedos? Cuando estamos esperando algo y esperamos que tenga buen resultado. Exactamente.
cruzo los dedos para poder pasar el examen, cruzo los dedos para que me acepten en la escuela, cruzo los dedos para que me vaya bien en ese negocio. Muchas cosas, es como llamar a la suerte o a la buena suerte. Uh-huh. Es una manera muy coloquial y también que se usa mucho en el mundo de habla hispana. Yo diría que esta expresión se usa en todos los países de habla hispana, ¿verdad? Uh-huh. En España y en América. Cruzar los dedos. Uh-huh. Siguiente, ser despedido. To get fired. Bueno, alguien que está despedido o que es despedido es porque dejó de trabajar. Bueno, pero probablemente no ha querido dejar de trabajar. Entonces la compañía o la empresa le dice a esta persona, ya no trabajas aquí más. Exactamente. Así que ser despedido no es una voluntad propia, sino es algo externo. Puede ser una persona que despide a otra o una organización, una compañía que te despide, ¿no? Porque seguramente no cumpliste los requerimientos o los objetivos. Luego tenemos sírvete. Help yourself. Esta expresión también es muy utilizada en el mundo de habla hispana, en general en todos los países, cuando le decimos a una persona, bueno, que se sirva, ¿no? Que se sirva en un buffet o quizás una mamá latina. Exacto. Te dice, come más, sírvete. Sí. Exacto. Luego tenemos a la expresión que es una pregunta, en forma de pregunta, un interrogante. Solemos decir los hispanohablantes, ¿cómo es eso? O ¿por qué? How come? Sí, ¿cómo es eso? Es cuando algo, no entendemos algo, lo decimos. Es una expresión muy de hispanohablante nativo. Así que si tú quieres sonar más como un hispanohablante nativo, ten en cuenta en emplear esta expresión y todas estas expresiones. Uh-huh. Cuando tú estás hablando y no entiendes algo, puedes decir, ¿cómo es eso? Uh-huh. Sí. ¿Luego? Luego tenemos date prisa. Uh-huh. Hurry up. Date prisa. Muévete, rápido. Muévete. Vamos. Vamos. Siguiente, tengo que irme. I have to go. Sí, tengo que irme quiere decir cuando tú tienes que salir, tienes que partir de un lugar, tienes que irte. Si quieres saber más sobre la diferencia entre ir e irse, porque muchas personas me han preguntado sobre eso, podrás encontrar este video en el canal de YouTube. Tengo un video en donde explico la diferencia entre ir e irse. Luego, no tengo ni idea. I have no clue. No tengo idea, no tengo ni idea, es una negación. Cuando alguien te pregunta algo sobre algún asunto, sobre algún tema, o sobre una información en general, tú puedes decir, si no sabes nada, no tengo ni idea. Quiere decir que no sabes absolutamente nada. Luego, ojalá. If only. Ojalá. También. Ojalá. Ojalá gane la lotería. Ojalá más subjuntivo, siempre. Sí, exactamente. El famoso tema del subjuntivo. Generalmente el subjuntivo, esta palabra ojalá, digamos, va acompañada del subjuntivo. Si quieren saber más, también tenemos un video, ¿verdad? Con Hannah y con una profesora de México, en el cual explicamos todo sobre el subjuntivo. Así que te invitamos a ver también ese video. Podrás encontrarlo en el canal de YouTube. Que se llama Español Real. Exactamente. Que si quieres decir que no sabes algo a ciencia cierta o no estás 100% seguro, pero tienes una idea o estás un poco familiarizado con la idea o el tema o la información, puedes decir me suena que, y puedes continuar, ¿no? También es una manera muy real, es una manera muy auténtica cuando hablas español emplear esta expresión, me suena. Luego, tú eliges. It's up to you.
tú eliges. Uh-huh. Esto es para tomar una decisión. Por ejemplo, imaginemos una pareja que tiene que decidir qué cosa cenar y en dónde cenar. Bueno, una persona le puede decir, ¿no? El novio o la novia, bueno, tú eliges. Uh-huh. Quiere decir que depende de ti. Uh-huh. También. Otra expresión, tenemos aquí una lista para ustedes que hemos apuntado, es quédate con el cambio. Uh-huh. Keep the change. Sí. Cuando estás en un restaurante, habíamos dicho que puedes decir sírvete, salud, ¿verdad? Uh-huh. Buen provecho. También puedes decir quédate con el cambio. Uh-huh. Por ejemplo, quiere decir que uh-huh. cuando tú pagas y vas a recibir el cambio de lo que has pagado, imaginemos un restaurante, puedes decirle al mozo o a la persona, bueno, quédate con el cambio. Uh-huh. Quiere decir que el cambio es la propina para esta persona. Exactamente. Por último, tenemos también una expresión que se usa muy a menudo, que es exclamativa, que es cálmate. Calm down. Cálmate. Uh-huh. Y otro que yo me he dado cuenta que Martín usa mucho, es la expresión que tú dices, muy amable. Ah, muy amable. Ajá. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, si tú tienes una transacción o una reunión o alguien te ayuda con algo, puedes decir muchas gracias, muy amable. Exactamente. Es una manera también, digamos, muy educada de decirle a una persona, puede ser en un banco, en una farmacia. Otras expresiones que han escuchado, escribe debajo otras expresiones que has escuchado en español que hacen que tu español sea más auténtico, más sí, real. Sí, exacto. Y si ustedes desean más de este tipo de expresiones con un equivalente en inglés, podemos hacer otro video. Entonces, si te interesa esa idea, puedes comentar debajo. Sí, comenta debajo y vamos a hacer, según sus comentarios, vamos a hacer la segunda parte de este video. Sí, si hay interés. Sí, si hay mucho interés. También queremos decirles que vamos a compartir este video, va a quedar aquí en vivo. Si no lo estás viendo en vivo, no te preocupes, va a quedar allí en Facebook. Vas a poder verlo en diferido. También vamos a compartirlo en el canal de YouTube, ¿verdad? Uh-huh. Y dale me gusta, ya que de esta manera nos ayudas a seguir realizando más videos. Compártelo con otras personas que están al igual que tú aprendiendo a hablar español, y si quieres llevar tu español al siguiente nivel, tenemos algo para ustedes. Sí, es la Academia de Español Real. Es un programa que hemos lanzado hace un mes. Sí. Y hemos tenido mucho éxito con este programa. Entonces, es un sistema muy estructurado de compartir contenido semanalmente con ustedes. Tenemos un grupo privado en Facebook con recursos exclusivos, sí, más un grupo en WhatsApp exclusivo para ustedes, para hablar con nosotros cuando quieren, para compartir fotos, videos, para hacer preguntas, cualquier cosa. Mucho, sí. Incluso apoyo por email, por correo electrónico, sin límite, ilimitado. Entonces, sí, pueden enviarnos un correo electrónico cuando quieran y vamos a responder en detalle dentro de 48 horas. Exactamente. Así que la academia es el proyecto más grande que tenemos. Ya hemos creado mucho contenido, ¿verdad? Semanalmente. Ajá. ¿Qué hemos compartido, Martín? Hemos compartido el abecedario, los números, artículos. Artículos definidos, sí, vocabulario de la familia y una historia auditiva y cultural. Entonces,
El tema es una sorpresa, pero si te inscribes en la academia, vas a tener todos estos recursos más lo que viene cada semana. Entonces tenemos planeado muchos más recursos, videos, contenido, ejercicios y todo para este mes de octubre en la academia. Exactamente, son muchos videos en vivo y también videos cortos y lo compartimos solamente en el grupo privado de la academia. Ajá. Videos como este, con contenido más estructurado y más extenso. Uh-huh. Así que vamos a dejar arriba el enlace, debajo también de la academia, uh-huh, para que puedas ver más información, puedas informarte más sobre la academia y inscribirte. Vamos a dejar el enlace ahí arriba o debajo. Sí. Bueno, amigos, gracias por venir hoy para ver este video. Espero que tengan un lindo día y hasta la próxima. Sí, nos vemos la próxima.